la base militar, en donde encontramos una tonelada de loot, viene bastante bien por la cantidad de munición que venimos gastando, por la cantidad de enemigos que... Mucha exploración en lo que es el mapa, y aparte encontrar muchísimas cosas que no habíamos visto antes. Por suerte, lo que es el modo historia se nos viene gatillando bastantes eventos, como para poder ir descubriendo bastante historia. ¿Sí? ¿Qué precisó? Sí, tengo un paquete para entregar al señor Picaloqui. ¿Sos vos? Sí, soy yo. ¿Vos me das un minutito? Sí. Ok, eso fue raro. Ella nos había comentado de que teníamos que seguir avanzando en lo... Perdoná. Hay alguien en la puerta que te está buscando. ¿Qué carajos es afuera del cuarto? ¿No ves que estoy grabando? Anda a terminarme las cosas que te pedí. Perdón. ¿Qué carajo estás rompiendo la bola, loco? ¡Qué pesado! ¿Sí? ¿Quién es? ¿Vos me estás tomando el pelo? A ver, tengo un paquete para entregar para el señor Picaloqui. ¿Sos vos o no? ¡Llegaron las piezas! ¡Sí, carajo! Por favor, ¿puedes firmar acá? Sí, te firmo, sí. ¿Por qué dejé ingeniería? ¡Llegaron las piezas, muchachos! A ver. Sí, después de mucho tiempo llegaron las piezas. Tenemos todas las piezas enfrente nuestro. Después de mucho tiempo de espera y después de muchas idas y vueltas con los distribuidores, al fin tenemos todas las piezas enfrente nuestro. Y bueno, obviamente vamos a empezar a hacer el unboxing. Varias cositas que les quiero comentar antes de arrancar. Este no va a ser un unboxing muy técnico, como generalmente se puede encontrar en internet. Más bien va a ser un unboxing para mostrar lo que son las piezas. Inclusive hay algunas piezas que están selladas todavía y las quiero abrir con ustedes. Por ejemplo, la video, la fuente. Había otras que vinieron ya abiertas de origen, o sea, eso más bien es por el tema de aduana, que cuando pasa aduana sí o sí te lo abren para chequearlo, eso es una cagada, pero por suerte vinieron todas bien, así que no nos podemos quejar. Y otra cosita más que les quiero comentar, que por ejemplo la placa madre no era la original que quería comprar. Originalmente tenía ganas de traerme la Asus ROG Maximus Fórmula 11, y bueno, por problemas del distribuidor y problemas de delays, idas y vueltas, no pudimos traerla. Compramos la Gigabyte Z390 Aorus Master, que comparada con la Asus, no quiere decir que sea una placa mala, tiene un poquito menos de prestaciones y capaz que estéticamente no es la mejor del mundo, pero bueno, pudimos traer esa y no nos podemos quejar. Por todo el sistema que queremos armar, nos alcanza y nos sobra abiertamente. Gente, vamos a empezar a hacer el unboxing, espero que lo disfruten, pónganse cómodos, así que empezar a abrir caja, ¡vamos arriba! We'll be right back.
unboxing y como pueden ver en pantalla tienen un pequeño spoiler de cómo va a quedar el sistema, ya que está armado. Tienen que estar atentos esta semana que va a salir el video del montaje. Quiero también agradecer muchísimo, muchísimo a Martín y a Víctor por el apoyo que me dieron para armar lo que fue el cortometraje del comienzo de este video. Muy genial, muchas gracias, gente. De ahora en más a empezar a disfrutar todos juntos con este sistema. Van a ver que van a empezar a salir series más contundentes, con juegos más actuales, más pesaditos, que antes obviamente no lo podíamos hacer por el tema del hardware que teníamos. Ahora no hay excusa, tenemos bastante hardware para darle trasca. Así que, gente, atentos al canal, atentos a las nuevas series que en un futuro van a empezar a salir. Obviamente agradecerles a todos y a cada uno de ustedes también, porque están del otro lado siempre dando el apoyo al canal, sea en los videos con sus likes y comentarios, y obviamente también en los directos con su participación. Espero que les haya gustado este video con el cortometraje del comienzo. Costó bastante, fue bastante esfuerzo, y aparte me encantó hacerlo. Es todo para ustedes con el mayor del cariño. Les mando un abrazo enorme, los espero en la próxima y en el siguiente video. Un abrazo grande, gente, nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Muy bueno.